Hola, hola, hola gente, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos haciendo nuevamente esto en podcast y video podcast que llamamos Al Filo de la Realidad junto a Manuel Giudice y Alberto Quique Marzo para compartir los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan, ovnis para psicología, civilizaciones desaparecidas, conspiraciones, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Agradeciendo siempre a todos nuestros seguidores, los incondicionales, los que nos acompañan desde hace más de 20 años, ya sea en formato de podcast, se suman luego estas, eh, estas cápsulas en videos, mucho antes ya a través de artículos, primero en nuestro blog, no, en realidad primero en nuestra revista digital, luego en nuestro blog, ahora en nuestro portal alfilodelarealidad.com, saludando también. A los novicios recién llegados a compartir estos espacios, a las emisoras, tanto de radio, online y físicas, como espacios en YouTube y otras plataformas que comparten nuestros trabajos. Y a todos aquellos que consideran que nuestras reflexiones e investigaciones suman algo, por lo menos a su mirada de la realidad de todos los días. Hoy, tras haber regresado, bueno, lo comenté en algún artículo y en algún podcast anterior de un eh, siempre apasionante regreso a, a España a realizar actividades de la mano de mis queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Josep González, gente que, además de excelentes coordinadores de actividades, son familia. En esa tierra, ¿no? Porque, como siempre digo, me malcrian, me miman, me cuidan y se, se suman a mi este, insaciable curiosidad que me lleva a aprovechar los días libres entre actividades y actividades para curiosear ahí en el terreno donde uno se, se está desenvolviendo. Y como comentaba anteriormente, en este caso en particular, estuve en Navarra, eh, era inevitable conocer Pamplona y empezar a hacerme preguntas sobre una de las tradiciones que hacen internacionalmente más conocida a Pamplona, que son los encierros, los Sanfermines, como le llaman ellos. Ustedes saben esta costumbre, eh, que tiene sus buenos años a cuestas, claro que sí, de soltar un grupo de toros, unos, una, una decena más o menos de toros, de un, de un corral en plena ciudad bajan corriendo por la calle Mercaderes doblan en la calle Estafeta y después de un recorrido de poco más de 800 metros terminan en la plaza de toros no y delante de los toros corriendo va la juventud la muchachada muchachos con pañuelos rojos en el cuello solo armados de un periódico enrollado en sus manos para golpear a los animales eh, corriendo y, y evitando en lo posible las jornadas de estos, en algunos casos ha habido desenlaces trágicos que están registrados en la crónica periodística. Pero en un punto siempre me despertó. A ver, yo tengo que ser sincero, coherente y consistente con ustedes para hacerlo conmigo mismo, sin eh, ánimo de, de, de ofender la la manera de pensar de mis amigos españoles, soy absolutamente eh, opositor de este tipo de festividades, como de las propias corridas de toros, por el sufrimiento gratuito de los animales. Eh, alguien me dirá, bueno, pero son sus tradiciones eh, y entraríamos en una discusión ¿eh? Eh, que no es el objetivo, por lo menos, de este encuentro aquí. Ahora, si de respetar las tradiciones se trata, bueno, vamos a empezar a incursionar, y a eso no es ajeno este, este espacio, en otra mirada de esa tradición, que tal vez ayude a reflexionar con que el verdadero respeto a la tradición sería celebrar la tradición de otras maneras. Pero vamos, vamos despacio. Eh, siempre me pregunté cuál era el origen de esa popular costumbre que inclusive España exportó en algún momento colonial América y sobrevive esporádicamente en algunos países, en otros, como en Colombia se ha prohibido en fecha muy, muy reciente, literalmente semanas atrás, eh, supo haber corridas de toros, bueno, las hay en México, eh, supo haberlas en Perú. En lo que hoy llamamos Argentina, en ese momento el virreinato del Río de la Plata. También la tuvo lo que es la, la Plaza para los amigos de Buenos Aires que están viendo este espacio, lo que es el, el segmento circular de la Plaza San Martín, en retiro, en realidad tiene esa forma porque está construido, o sea, fue remodelada la plaza sobre los fundamentos de lo que fue en su momento la Plaza de Toros de la ciudad de Buenos Aires. Pero volvamos a España. Yo les decía, muchas veces me pregunté, bueno, cuál es el origen, y no digo ninguna novedad, esto no es descubrimiento mío, hay muchísimos historiadores que señalan que los antecedentes estarían en una práctica muy común en Creta y en Micenas, es decir, en la zona del marejeo donde se realizaban unas justas deportivas que en realidad tenían mucho de celebración religiosa, en la que se interactuaban con estos animales, con una diferencia, estas prácticas minoicas cretenses consistían en una especie de eh, justa de valentía frente al animal. Los participantes, como es en los Sanfermines, eh, corrían delante de los toros, pero también corrían hacia los toros, saltaban sobre ellos. Muchas veces eh, aprovechaban esa fracción de segundo en que la cornamenta del animal está presto a hincarse en el cuerpo de los participantes para apalancarse en los cuernos y saltar por encima. Del animal eh, eh, se ha recuperado multitud de frisos y murales en los sitios arqueológicos del Mar Egeo que muestran estas costumbres y también los historiadores y los arqueólogos están de acuerdo en que estaría asociado a cierto culto al toro y recordemos que para la misma época histórica era muy fuerte en Egipto el culto al toro a Apis, según algunas versiones un toro, según algunas versiones un boy, pero en realidad eh, preponderantemente se lo presenta como un toro, que era la encarnación del dios Tab, que era el dios creador del, del universo. Eh, esta costumbre, entonces minoica, cretense, con el paso del tiempo, inclusive es absorbida parcialmente por los romanos que realizaban eh, ya con una actitud si se quiere más cruelmente festiva esta misma justas en sus coliseos y termina llegando a través de las colonias romanas a, a españa si sí me pregunté muchas veces en qué momento la práctica original de culto al toro como representante terrenal de una divinidad de, 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 de hacer fintas no y y jugar con el mismo de alguna forma se transforma en el sacrificio del toro. Porque una cosa que se niegan los estudiosos es que en esas prácticas celebratorias que mencionaba anteriormente, el animal no era sacrificado al fin de las mismas. Este matiz lo adopta claramente en España y en tiempos ya históricos. Donde eh, el, el juego acrobático frente al animal es reemplazado por los meneos con capas y, y trajes de luces de los toreros y la, la muerte del animal al final. Es decir, ¿en qué momento? Y, y, si, y siempre me preguntaba si había algún disparador que provocaba esta, este cambio donde el, el toro es la divinidad que se presente y, y, y ha interactúa de igual igual con el humano y pasa a ser el objeto del sacrificio del ser humano. Vamos a hacer un punto aquí, vamos a pasar a otro tema y regresamos luego a concatenar a ambos. Y permítanme citar una anécdota personal. En el año 1981 fui uno de los organizadores en la ciudad de Buenos Aires de lo que fuera el primer Congreso argentino de astrología, un evento que reunió a 200 especialistas, tanto de Argentina como de países limítrofes en esta disciplina, con un par de docenas de expositores durante tres días. Uno o una de las expositoras fue la señora Norma Palma de Sindona, quien en una ocasión presentó, de hecho fue la temática de su conferencia, su libro titulado Eras astrológicas. ¿Qué son las eras astrológicas? Bueno, es un argumento que tampoco es propiedad eh, intelectual de, de Palma, eh, sino que ella lo desarrolla en ese libro, que dice que voy a hacer una simplificación muy grosera y si algún astrólogo eh, ve en algún momento esto, sepa disculpar mi, mi llaneza, pero trato de hacerlo de una manera entendible, tanto en conceptos como en números. Eh, la teoría dice que cada 2000 años hay una era astrológica en la que ingresa a transitar el Sol y por supuesto la Tierra, y la naturaleza, si se quiere, espiritual de esa era astrológica se refleja en las prácticas dominantes religiosas de la humanidad. Eh, por ejemplo, estamos entrando en la era de Acuario o acabamos de entrar acabamos digo 40 años atrás, 60 años atrás, es poco tiempo en términos astronómicos, en la era de Acuario, y la era de Acuario se caracteriza por esta liberalidad de costumbres, por, por una recuperación del discurso pacifista, por la mente abierta a experiencias espirituales o espirituales trascendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente desde el año cero aproximadamente o un poco antes hasta ahora era la era de Piscis porque el sistema retrograda ¿sí? es como ustedes conocen el zodiaco pero mmm, en una progresión que va hacia atrás entonces eh, antes de, de Acuario o mejor dicho bueno eh, eh, técnicamente eh, después en términos de de, de, de disposición en el zodíaco, ¿no? Pero hacia atrás, en periodos humanos, era la era de Piscis, más o menos del año cero hasta alrededor del año 2000. Y Piscis se refleja por el ascenso y dominación del cristianismo, cuyo símbolo original, en sus primeros tiempos, ustedes lo saben bien, no fue la cruz, sino el pez. Bien. Pero antes, entre el 2000 antes de Cristo y el año cero, Aries el carnero, momento de eh, manifestación y de consolidación del judaísmo, cuyo símbolo asociado es el carnero. Y antes, entre el 4000 y el 2000 antes de Cristo, Tauro el toro. Y aquí tenemos estos cultos. Y estas prácticas, porque todo esto que estamos viendo de, de Minos, de Creta, del culto en Egipto, se ubica precisamente en esa franja cronológica, del 4000 a 2000. Sí, seguimos hacia atrás en el tiempo, del 6000 a.C. al 4000, tenemos a Géminis, la dualidad, ¿no? los, los, los gemelos, esta, esta idea tan presente en viejísimas prácticas de un doble dios o de un dios que en realidad está conformado por dos partes opuestas y complementarias y así podríamos seguir sumergiéndonos en, en el pasado más remoto. Y la realidad del impacto de las eras astrológicas demuestra por otro lado una vez más la validez de la ley universal de correspondencia, esto de que lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico y lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico, es decir, la dominante sutil en los cielos, permitan decirlo de una manera que casi suena poética, aunque no pretende serlo, se replica en la dominante psicológica en que se expresa a través de los cultos la humanidad, por dominante, no excluyente, por supuesto de muchos otros matices. Este tema de las eras astrológicas, desde ya, es mucho más profundo y exacto eh, que lo que acabo pobremente de exponer. Y los especialistas, como Norma Palma, en esa conferencia y en ese libro en el 81, por ejemplo, lo hizo en su momento, y que despertó en mí eh, una eh, verdadera curiosidad por tener siempre presente el tema de las eras astrológicas. No sé cuándo con él paso de los años, uno observa que la aparición de estas prácticas, como mencioné anteriormente, ocurren precisamente en ese segmento temporal, bueno, dice si bien, ahí tenemos una nueva corroboración de la teoría de las eras eh, astrológicas. Pero volvamos a, 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 al fondo de nuestras inquietudes. Cuando estaba en Pamplona, y en realidad antes ya preparándome para el viaje, me dediqué a preguntar, eh, entrevistar, grabar, eh, fotografiar, leer sobre la fiesta de San Fermín, esta costumbre de los encierros que decía anteriormente. Y es interesante descubrir que los historiadores no se, no se ponen de acuerdo. Algunos ubican el año 1541. Como la, el comienzo de la encerrona eh, en los términos formales que hoy conocemos. Otros lo retrotraen algunas prácticas del siglo XIII. Muchos autores van aún más atrás, diciendo que viene desde la prehistoria navarra, cuando los pastores llevaban sus ganados hacia el sur, escapando del invierno. Porque recuerden que estas festividades se hacen. Entre el 7 y el 14 de julio de cada año, es decir, literalmente al comienzo del invierno del hemisferio norte. Eh, nadie tiene en claro en qué momento el ganado se transformó en un número definido de toros, ¿eh? solo toros. Y ¿por qué esa esa particularidad? Eh, algunos autores eh, ponen en duda la historia oficial, diciendo que no tenía mucho sentido que el ganado pasara a través de la pequeñísima ciudad que era en ese entonces, con los trastornos y las posibilidades de que los animales se lastimaran y surgieran dificultades con los vecinos, cuando podrían haber rodeado la ciudad por cualquier camino secundario. Es decir, no queda muy claro desde cuándo viene esa costumbre. Lo cierto es que si ustedes ven un encierro de San Fermín, es lo más parecido, es lo más parecido a esas justas que cretenses y minoicos tenían con los toros, inclusive mucho más que una liria de toros que la, lo que se hace en Tauramaquia eh, históricamente y aún en la actualidad en, en España. Pero ¿qué es lo que a mí me resultó particularmente interesante de, de todo esto y la razón por la cual nos estamos encontrando este, ahora aquí? Esta hipótesis, como los de, les decía, la plantean distintos historiadores. Inclusive hay algunos autores que plantean una hipótesis muy atractiva que dice que en realidad el culto al toro es o era una práctica atlante y que fueron los atlantes en su expansión marítima, comercial, colonial, que llevaron la costumbre primero a tierras de lo que hoy llamamos España o Península Ibérica y después penetrando en el Mediterráneo, por ejemplo, a Grecia e Islas. Del, del mar Egeo pero sin duda insisto, todas estas prácticas están asociados a cultos propios del 4000 al 2000 antes de Cristo cultos que la, a partir de la última era astrológica, la de Pisces la iglesia cristiana comenzó a denominar como paganos bien Pamplona tiene una iglesia y de hecho, su, este personaje está bastante presente en la historia de, de Pamplona. Recuerden que Pamplona se llama así porque fue fundada por el general romano Pompeyo, y de, del nombre en latín de la ciudad de Pompeyo, viene la expresión Pamplona. ¿no? Eh, y esto es también historia eh, en el siglo III de nuestra era, existía un, un sacerdote cristiano llamado Saturnino de Tolosa. Era obispo de la ciudad de Tolosa en el sur de Francia. Saturnino fue aparentemente el primero que bautiza cristianos en Pamplona. De hecho, al lado de la iglesia de San Saturnino en Pamplona y no muy lejos de la catedral, catedral sobre la cual voy a volver en otro encuentro porque está estallada de símbolos esotéricos y de conocimiento oculto fascinantes, uno encuentra en el empedrado de la calle un, una tapa de, de, de hierro, recordando que ahí había una fuente de agua surgente a la que se le atribuían, digamos, desde épocas ancestrales, propiedades sanadoras. Este es otro tema sobre el cual... También vamos a tener que volver a hablar la relación de fuentes pretendidamente curativas con enclaves cristianos clavados como alfileres en los lugares de esas fuentes curativas. Algo que uno encuentra, por ejemplo, en muchos puntos de los caminos de Santiago, de los caminos, porque ustedes saben que son varios, ¿no? En realidad están casi uno diría uniendo fuentes curativas. Pero ese es el tema de otro encuentro. Bueno, lo que quería compartirles es esto. Uno encuentra entonces esta tapa de hierro que dice: aquí estaba la fuente donde Saturnino tomaba el agua para bautizar a los primeros cristianos. Déjenme salir de Pamplona, alejarme unos kilómetros a un rincón mágico que es el pueblo de Artajona. Para quienes han tenido la, la oportunidad de conocer Carcassonne en el sur de Francia, les diré que Artajón es un Carcassón en miniatura y sin la expoliación turística que caracteriza a la ciudad condal francesa. Eh, hay una área más moderna del pueblo, no, no tan moderna, también tienes un casco histórico medieval, pero sobre una colina hay lo que se conoce como el Cerco de, Ar de Artajona, que era el poblado original... Reconstituido, recuperado, todavía se conserva. De hecho, hay personas que viven, hay familias que viven dentro de las murallas con sus torres que aún rodean ese lugar. Y en ese, eh, y en esa eh, fortaleza, si lo queremos llamar así, hay una iglesia, una iglesia gótica, una iglesia medieval, dedicada a San Saturnino. Lo interesante de esa iglesia es que el pórtico presental habla de la vida de Saturnino. Muestra, por ejemplo, cómo Saturnino libera con un exorcismo a la hija del gobernador romano de Tolosa, que se llamaba Antonio. Eh, eh, muestra distintos aspectos hasta su muerte como mártir. ¿Cómo muere Saturnino? Parece que está un día en Tolosa, recuerden que él era obispo de Tolosa, y un grupo de paganos lo enfrenta. Y le demanda que sacrifique un toro al dios Marte. Saturnino se niega. Y entonces, en castigo, estos paganos lo atan a un toro vivo, picanían el toro, y el toro empieza a correr enloquecido por las calles en Pedra de Tolosa, termina descuartizando al santo. ¿No? Esta es la manera en que muere. En este pórtico. Cuyas imágenes acompañan el video, cuando menos, que estamos compartiendo para quienes ven esto en video, aparece San Saturnino en su mejor momento como obispo pisando un toro. Ustedes podrán decir, bueno, la referencia de pisar al toro tiene que ver con la forma en que murió, no. Porque cuando una imagen eh, en la geografía eh, cristiana pisa algo, en realidad eso que pisa representa el mar, la Virgen María pisando la serpiente. O la Virgen María pisando la media luna. Es el ejemplo más conocido. San Saturnino aparece pisando un toro. Y en realidad, yo creo que la forma en que lo asesinan en Tolosa es una venganza por algo que él hizo. Que él hizo vinculado al toro. Y si volvemos a ese pórtico que nos muestra San Saturnino pisando un toro, es simplísima la interpretación. Saturnino combatió, demonizó, trató de exterminar el culto al toro. Por eso, quienes tenían cuentas pendientes con él, envían un mensaje matándolo o haciéndolo morir. A través de la acción de un tor. Insisto en este punto. Si se quisiera representar a Saturnino combatiendo al concepto habitual del diablo, lo harían pisando una serpiente, como era muy común en la Edad Media, pisando un dragón. Al lado de la imagen de Saturnino está la imagen de la jovencita que él exorciza. ¿Y qué es lo que expulsa por la boca a esa jovencita? Un dragón, precisamente. Pero no, Saturnino pisa un toro. Yo estoy convencido de que representa el combate personal que Saturnino hizo o tuvo con los cultores del, perdón la redundancia, del culto al toro. Y es en ese momento en que me pregunto, ¿será esta el, el, la ventana cronológica? en la cual la iglesia, sabemos muy bien que la iglesia cristiana, donde no ha podido exterminar cultos y costumbres, terminó absorbiéndolas y modificándolas para que en el ideario colectivo se confundiera con sus propios intereses. Recuerden Coatlicue, ¿m? en México, absorbida por la Virgen de Guadalupe. Es uno de tantos ejemplos que podíamos ofrecer por eso yo creo que en ese momento en esa ventana histórica es cuando la iglesia cristiana no voy a decir negocia impone presiona manipula para que cualquier celebración que implique toros termine necesariamente con la muerte del animal porque es el meta mensaje simbólico del exterminio del culto y la deidad. El toro deja de ser divino, porque en el caso de las lidias, de las corridas de toros, semana a semana, muere y vuelve a morir por la mano del hombre. Y entonces, como redondeando la idea, creo que lo que es interesantísimo de ese pórtico en particular, pero de esta de este concepto de repensar los Sanfermines en Pamplona y las corridas de toro y estas imágenes que estamos compartiendo, es descubrir que ese culto, que creo que sigue existiendo en lo profundo del inconsciente colectivo, por eso yo decía, tal vez la mejor manera de respetar las tradiciones de sus ancestros, amigos españoles tan aficionados a la tauromaquia, sea dejar vivir al toro al final de la lidia porque seguramente es lo que realmente de forma remota en el tiempo sus ancestros respetaban y practicaban. Como cuando hablé de eh, los aquelarres en su Garramurdi y les decía, trataron de exterminarlos, pero fíjense cómo volvieron a emerger, ahora disfrazados de celebración festiva y de, y de casi, yo diría, este bacanal, este liber, liberal, no liberado, pero está ahí presente la fuerza, la fuerza del inconsciente colectivo que que se niega a morir y termina rebrotando, adaptando las manifestaciones a los contextos y a los tiempos. Creo que el culto al toro está tratando o estuvo tratando de mantenerse vivo en el inconsciente colectivo. Camuflándose o matizándose o disimulándose con este ropaje de eh, prácticas este, deportivas en un caso, festividades eh, citadinas por otras, pero en el fondo sigue tratando de, de reclamar un espacio para continuar viviendo. Y la iglesia cristiana, una vez más, cuando se dio cuenta que contra esa fuerza profunda, arquetípica del inconsciente colectivo, no podía. Ganar, termina absorbiéndola y dotándola de los ropajes confusos que la transforman en estas prácticas, insisto, esto es una mirada personal, repudiables que resultan hoy en día, cuando originalmente tenían un significado y una naturaleza completamente distintas. Esto es lo que quería compartir en este espacio hoy aquí con ustedes. Hay muchas otras perlitas de reflexiones sobre el camino que iremos mmm, compartiendo, que iremos eh, profundizando y desarrollando cuando la presentación les recuerde que llegó el momento nuevamente de caminar aquí en al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández. Los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao. Hasta nuestro próximo encuentro.